Alright, two. Alright, two, three. Bienvenido. Abundanza. Es your boy Crispin en la casa. ¿Qué es lo que toque fried chicken? ¿Quién? ¿Qué es lo que el negro que te lo hace locura? Your girlfriend Sonny Tapp, el duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte. El que se acostó con tu tía a Negro's Party, a.k.a. your uncle. Your freaking uncle. ¿Qué tal, hermano negro? Hoy te tengo yo, para ti, a servicio de una petición. Ajá. Tenemos a Richard Camacho. Camacho. Sings Man in the Mirror. By Michael Jackson. By Michael Jackson. En la banda. This is a throwback. I've seen this. Finale. This is the finale. 2015. Here we go. Resistente a cualquier reto que le ponga. Esta noche tiene uno impresionante. Con la canción de Michael Jackson, Man in the Mirror, llega Richard Camacho. No. It was around this time, the band finished in December. Ey, la bandera dominicana, ¿la vieron, Manuela? Que representing all day. La bandera dominicana, mira ahí arribita, Florida. New York. That's awesome. Okay, mi gente, aquí desde Italia. Camacho. Apoyando el Team Richard. Uno, dos, tres. I think that's a very surreal moment. Cuando tú eres un artista y a veces tú no entiendes la distancia que puede llegar a la arte tuya, y cuando tú comienzas a ver la cantidad de gente que están apreciando el arte que tú haces, te debes sentir hasta un poquito, like, almost like scared. It's like, damn, like, can I let these people down? Yeah. You know? I think at this point, when you're an artist, I don't think you should think like that, though. You know? I don't know. It would scare me. It'll probably scare you at the beginning. Oh, at the beginning, yeah, at the beginning. But then you'll understand. But then after a while, it becomes different. I think you'll understand, because at the beginning, it's like, you chose me. Like, for them, it's like, you chose me to be in this group. Mm-hmm. So I can't let you down. But then when you understand the camaraderie, that's how you say it. I think so. Sounds about right. El flow, tú sabes que you're not going to let them down, because at that point, you're already comfortable. You know what you're doing, you know what I mean? Mm-hmm. And then you just create, like they're doing this Deja Vu album that just came up. Okay. Hi, hey! Queremos mandar un saludo a Leslie, que lo queremos mucho. A tías desde Nueva York. Tía, los tíos, yo, la amiguita mía, ¿la conoce a Dike? A Richard? Like, they're like they're cool. And why doesn't she get us an interview? Maybe, you should help me get an interview. Send this to Richard Camacho. Thanks. Es una cosa bien grande tener tanta familia en cada parte del mundo y tanta gente que me manda saludos y que vean el trabajo y la dedicación que tengo a la música, las ganas que le he hecho todos los domingos para dar un buen show. Me hace sentir feliz y haciendo bien. This was a good one, You saw that one. Mi familia se siente muy, muy orgulloso. Yo nunca pensé que iba a estar aquí en este momento ahora, y menos sin mi hermano. I think that's also a tough one, right? Nah, he was hurt for that. He was crying when they said that to his brother. You gotta go. Yeah, the skedaddle, nigga. Yeah, the skedaddles. You gotta skedaddle, bro. But I mean, his brother doing his thing on his own. That's what's up. We should react to him soon. We should do that. Muy orgulloso de ti, man. Tú debes tener mi inspiración. Fue una cosa bien grande, bien dura, pero logré seguir hacia adelante y me siento muy bien porque él me está admirando y está viendo el trabajo que hago. La música nunca para, la vida nunca para. Cada día es sueño, y si los sueños siempre siguen, y si Dios quiere, está en la banda. Que year to year apart. Mm-hmm. Like us. Yeah. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make like it right. El. That might get that. As I turn up my collar, baby, winter cold. This wind is blowing. It wasn't his best performance, but it's pretty good. I see the kids in the streets. We're not enough to eat. Who am I?
pretending not to see their needs. A summer's disregard. Como entró ese piano, la cabeza. Sí, ese piano entró muy lindo, entró ese piano ahí, pero muy lindo. Yo creo que eso es súper, súper difícil. Y creo que también es un riesgo grandísimo. Con la agua caliente encima. Mani, suelta el agua, te caiga en el lado equivocado de la garganta. Y tú comienzas a toser. Like, tú me entiendes. That's risky. Y yo sé que mucha no está cayendo arriba de la cabeza, pero como quiera. But that's, it's just risky. A veces yo pregunto, y yo oigo un par de cositas sobre muchos shows como este, right? ¿Qué lleva a un artista? Bueno, no que lleva, bueno, voy a decir que lleva, para no meterme en problemas. ¿Qué lleva a un artista a elegir a cantar una canción como esta? Yo no elige. Bueno, ese es el asunto. En muchos de los shows no es así. Él le daba la canción una semana antes y tiene que aprendértela para la semana. That's another thing. It's like, damn, shit, that's a week. I got a week, and on top of that, it's like this song. And a Michael Jackson song, and you don't have a Michael Jackson voice, that's why it probably sounds a little weird. Yeah. You know? That's tough, man. I get this nigga's tough. And then here's another thing, right? So you're actually pushing him, right? Lo estamos empujando a que sea la voz un poquito con el estilo de Michael Jackson, right? Porque tú no puedes sacar esa canción completamente de Michael Jackson. No puede. Y arriba de eso, Michael Jackson es Michael Jackson al fin y al cabo. Aunque Richard es Richard, pero Michael Jackson es Michael Jackson. You can't compare. ¿Tú me entiendes? You can't go there. So, ¿tú me entiendes? ¿Cómo? A veces yo creo que a veces estos shows, coño, se pasan. Lo ponen en lugares difíciles. No, pero es que no. Nothing is impossible, pero que yo creo que eso, para este show, yo no creo que eso fue esa una no canción. Era la canción. Eso no era una canción para el cantar. En la final, no. Ellos están ganados ahí. No importa lo que era así en la final. ¿No? No importa lo que era así en la final. Oye, ya estaba metido. Porque es por voto de la semana pasada que tú ganas. ¡Oh! Él no sabía que él iba a ganar, ¿verdad? O quizás ellos sabían. Ellos sabían. Pero estas son, para el, like, Los tres finalistas que tenían los más votos. Ahora, pero segunda cosa. Si toda esa gente que estaba al lado mojado, ¿sabes? No, se queda mojado y la noche entera. Fue agua de Richard. Agua Richard. Richard Water. Richard Water. Richard Spring. Si te gusta el Richard Water, deja su comentario debajo. Camacho Spring. Camacho Spring. But nah, like, los tres primeros que ganaron, like, tenían más votos, los tres que tenían más votos, ya eso estaban metidos. ¡Fuck! Ya. Yeah. So, ellos le dijeron, el primero, que sí, ok, el primero actually fue Richard. Se fue. Bueno, exacto. ¿Me entiendes? But then, al final, eran que quedaron los tigres, los cuatro tigres que venían. ¡Mira qué ritmo que hizo! ¡Mira qué ritmo! Es más dulce, ¿qué? ¡Aplausos para mamá! ¡Comenzando el Richard! ¡Richard! ¡Richard! ¡Más duro! ¡Déjenme, muchachos! ¡No hay fiebre! ¡Exacto! ¡Va a irle a dar gripe, una vaina! ¡Se me enferma el muchacho! ¡No puede cantar! ¡Después no puede cantar porque tiene una tos y una vanita! ¡Te duele la garganta, coronavirus! ¡Señores, simplemente quiero decirle! ¡Richard Camacho! They know it's a hard song. That's why they were like, you know what? Perfectísimo. Perfectísimo. ¡Vamos, coño! Yo tengo claro que la banda son
tú y cuatro más. ¡Normal! ¡Vamos! ¡Normal! ¡Vamos, coño! ¡Me clavan mucho! ¡Tenemos locos! ¡Tenemos locos! ¡Oh! ¡Cuatro tigres más! ¡Que venga nosotros, que ya llegué yo! ¡Ay, yo estoy aquí! ¡Ey! ¡Pausa that shit! ¡Pausa that shit! ¡Soy yo y cuatro más! ¡Llegué yo! ¡Que venga nosotros! La banda, cuando yo, policía, dije, dile a la banda que tenemos dos aquí, normal. Usted se ha hecho una rula ahí conmigo, pero yo sabía que yo estaba. ¡Yo sé que yo iba! Al principio sabía. ¡Ya! ¡Soy yo y cuatro más! Y eran tres más porque mi hermano no está aquí. Va a venir tú con el bajón del otro, tú sabes que estamos elegidos. Te va a pasar. Richard Camacho, Man in the Mirror by Michael Jackson. Dice, dice Alejandro Sanz, ¿verdad? Es el que está ahí, ¿verdad? Yo lo que tengo de seguro es que en la banda son tú y cuatro más. Ya, no queda más nothing. Más nada, ahí va a ser más nada. Va a promoción. Más nothing. That's crazy, bro. Que te diga Alejandro Sanz. Ey, hermano, son tú y cuatro tigres más. Elíjalo tú, loco. Es más, elíjalo tú, loco. Ey, cuando Alejandro Sanz te está diciendo a ti que eres tú más cuatro, tú tienes un buen trabajo. That's right. Y hay que apreciar eso. That's right. La cachola, que estamos, como estaba hablando a través de la reacción, ¿verdad? Creo que también la canción es muy difícil. Especialmente demasiado difícil. Para el escenario donde está puesto. Pero yo creo que si hay una manera de cantar esa canción, de la manera más difícil que te la pueden poner, él la cantó de mejor manera. Con agua arriba y toda la vaina. Seguí, abusadores. Esa agua fría también. Usted sabe que no la calentaron. No la calentaron. Fría, fría. La cayó esa agua fría. ¿Tú sabes cuando tú te estás bañando, tú vas a meter la mano así? No, el salto mío con el cubito. Con el cubito te echas un ching. En el hombre. ¡Me bañé! ¿Miente? La gente que se ha bañado con cubo, den el emoji de la agüita abajo, por favor. Los que se han bañado con cubetazos, si en su país te se baña con un cubo, y lo pone, hay una cubeta y te pone un cubo, le hace y se echa un poquito por encima. Tú te mojas el cojete del hombre izquierdo, después te mojas el hombre derecho, te tira un chiste con el pecho, un chiste en la espalda, te bañaste. Ya. Miente, si usted quiere que nosotros reaccionemos a un video específico como reaccionamos a este, vaya a la descripción, dele click a nuestro Instagram y nos manda un link a nuestro Instagram. Yo soy Negro Sparty. Yo soy Crispin Films. Y esto es A Oscuro. Yeah.